Mis hermanos, aquí el Ricardo. Saludos. Estoy con la banda de Vallarta ahora con mi buen carnal el Machito. Saludos. Es el de mi macho. 10-4-3-1-0. Mi carnalito por acá. ¿Qué onda, banda? Venga. El Steven. El buen Steven de Vallarta también, ¿verdad, Steven? Sí, dándole. Ya lleva uno al Steven también por acá. Este de acá no lo encontramos ahí en una esquina. Andaba pidiendo limón ahí en la orilla, me iba un perro en el hocico. Acá está el campeón del día, vas pegando unas sierronas. Está bueno el día de pesca hoy, estamos tempranito aquí dándole un rol por la bahía, banda. El plan de pesca es capturar sierras. Y ya van un par, están muy buenos los ataques, pues vamos a ver qué sigue pasando esta mañana. Vámonos recio, pues. Cero iban tres, bro, cero iban tres. ¿Cómo se pasa de verga? Sí. Estúpido. Déjale bien. Cagado el palo. Bien ardilloso el otro. Ahí viene la sierra. ¡Oh! ¡Qué bonito está, güey! ¡Perro! ¡Ah, perro! ¡Venga! Ya nomás. Chulada, hermano, ¿eh? Las traes pero sabrosas hoy, compa. ¡Ah, la virga! Ah, acá mi buen Steven. Ahí voy, ahí voy. El buen Steven con Tocho. Ahí te voy, Tocho, ¿eh? Ah, está buena de grande, güey. Está mi perro. Metiéndome lo que me. Qué perrón, hermano, ¿eh? Chingón. Funcionó el Yosuri, ¿cómo chingón? Es técnica. Unos tironcitos a la vara. Mi compadre, como trae yo, es a jalón no hacía mano, pero es lo mismo, misma técnica. Yo no la conocía, la neta, pero está buena. O sea, ahí va, punteándole nomás, papa. ¿Quieres que te moches la palita? Ahí va. Allá están las sierras pegando unos rincones brutales. Ufa, güey, están tragando cabrón, güey. Chingón, chingón. Ahí se van a colgar, bro, vas a ver. Ah, macanuda esa, güey. Sí, vea. Mira, mira, güey. Aquí mi compa macho, bueno, las trae, por fin. Yeah, papá. Vamos a ver. Ándale, chiquilla. Oh, qué bonito, qué bonito. Abuela. Perro, perrón. La perrona. Su buena sierra, mi muchacho, mira. Ay, ya papá. Ya empezamos. Ah, huevo. Lo estamos buscando. Compa macho. Voy a prender el botón. Con la caña. Espérame, ahí. el botón. Vamos, recio. Ah, sabiki, perfecto. ¿Qué sabiki? Sabiki. Arreglo sabiki para sacar sardina. ¿De altura? Sardina de altura se llama. Perfecto. Allá se ve toda la comedera, miren. Solo sí, mira. Se me encajó. ¡Ay, güey! Se me encajó. El ataque, güey, allá, güey. Está bien brutal el ataque. Y suavecito, aunque sale suavecito para que venga, güey. La robó, la... Acá torón, mi compa. Toro, son toros. Son toritos. Otro, arriba. Un macho, otro y voy yo. Dale, gracias. Sobre los toros. Ahí voy yo. Sí, está cabeceando como toro. Sí, son toros. Ahí está. ¿Es todo, Rica? Es todo, mi hermano. Venga. Baja el señor. Baja el señor. Para arriba. Vamos arriba. Mira, listo. Acá compa macho, tirándose el tiro. Dándose el tirón, brutal. Venga. Ay, torito, torito. Ahí viene. ¿Qué, Steven? Dale. ¿Levantas tú? Espérate, espérate, mamá. ¡Hala! Con el Yosuri, papá, con el Yosuri. Mira nomás. Ten cuidado, bro. Que están bien, bien filosas, güey. Sí. No te vayas a enganchar. Steven, voy acá. ¡Ay, papá! Ánimo. Chingón, carnal. Aguas. Otro más. Ahí viene. Con línea de mano, venga. El torito. Venga, mi macho. La toriza, bro. Ah, no.
Dame el gancho, dame el gancho. Sube ya. Mira nomás. Pinche monstruo, güey. Vamos, hermano. Buena pesca, oye. A ver, otra vez. Dale, dale, dale. Uno, dos, tres. Otro furelazo. Perfecto, hermano. Ahí está la cintita. Ahí está la pesca, mis hermanos, del día. Y acá tenemos toritos de este lado, bastantes también, juveniles. Toro juvenil, el producto final, fileteado, machín, pinche cerronas bien bonito. Y acá afuera se ven más grandes todavía, ¿eh? Sí, ya. Sí, güey, no, es que estamos en la chinga, no tenemos chance de andar acá viendo. Así que la huevada, ¿verdad? Sí, miren la huevada con huevada. Ahora sí, véngase su reino. Mira nomás. Se que andaba nadando ahí bien feliz. Pero más fresco no puede estar, carnal. Mira nomás. Y bueno, amigos, hasta aquí el fin del video. Espero que hayan disfrutado de esta jornada de pesca. Yo, la verdad, le he pasado muy bien en compañía de mis amigos de Puerto Vallarta. Si quieren ver más videos de pesca, los invito a que se queden en mi canal. Y para todos aquellos que son nuevos, los invito a suscribirse y que sigan mi contenido aquí en Pescador Mexicano. Muchas gracias y nos vemos próximamente.